catalanes, una pareja de catalanes que van en un avión. Entonces el avión empieza a fallar un motor y el comandante les avisa: señores, estamos teniendo un problema con un motor y me parece que el avión vamos a tener unos problemas, no sabemos si vamos a poder aterrizar forzosamente o no sabemos qué va a pasar. Total, que el avión empieza a fallar, se empieza a caer y entonces le dice el catalán a la catalana: oye, Montserrat, yo he oído que cuando un avión cae en picado, la cola se suele partir y a lo mejor nos salvamos. Entonces, como ahí hay un baño, nos metemos en el baño a ver qué pasa. Total, que el avión ya se cae, ¡pam!, se parte efectivamente el avión y vienen los bomberos, la policía, la Cruz Roja, y empiezan a ver a buscar supervivientes. Y en esto dice uno de la Cruz Roja, dice: allí está la clave, el avión se ha partido, vamos a ver si es superviviente. Van corriendo y ven que la puerta del lavabo del baño está cerrada y llaman. Y dice el catalán: ¿quién es? Dice: somos la Cruz Roja. Dice: ah, ya he dado, ya he dado. Si he venido.